Welcome to another edition of Season 13 of RGV Stars, live with Alex Arabia and Isaac Medina. Remember, RGV Stars is the premier platform for showcasing Rio Grande Valley talent. And the RGV celebrities place to be. Celebrities like Hector Ortiz. Hector Ortiz Productions, ya por bastantes años has estado representando artistas y también trayendo artistas aquí al Valle. Y ahora el público va a poder conocer un poco más de tu vida, tu carrera, cómo empezaste, proyectos que traes al momento, futuras metas y cualquier otra cosa que quieras compartir. ¿Te parece? Claro que sí. ¿Cómo empezó este sueño para ti de Hector Ortiz Productions? Fíjate que ¿cómo empezó todo? Empecé en el Valle de Texas trabajando en algunos restaurantes y en corto tiempo empecé en los nightclubs. Okay. Y fue donde ahí surgió la idea de empezar a traer grupos de México, grupos de pop que estuvieran de moda. Y empecé con uno y luego ya no paré hasta 22 años, hasta empezar a cambiar de géneros. Después de 20 años haciendo conciertos, me dediqué a hacer festivales de globos en todo Texas y en Florida. Presenté 15 eventos de globos aerostáticos, de los hot air balloons. Oh, wow. Wow. Donde teníamos tenemos todavía un evento exclusivo que es de luz y sonido con los globos y con artistas en vivo. Tenemos un escenario, tenemos comida, tenemos juegos para toda la familia. Eso empezó hace 4 años, lo que son el Baluna Pelusa Tour, que ahorita se detuvo un poco por la pandemia y eso, pero ¿y ya dónde para el año ya se lleva a cabo eso? Eso lo hago en diferentes. Normalmente utilizamos campos muy grandes, aproximadamente 3 campos de fútbol americano. Wow. En Houston, en Dallas, en San Antonio lo hemos presentado 5 veces. También fuimos a Laredo, también fuimos en Florida, estuvimos en Tampa, Florida. Y pues es una experiencia diferente a todos los hot air balloons que hay. Pero los conciertos de pop pues, los he presentado yo. A mí me tocó el segundo evento que se hizo en el Convention Center de McAllen. ¿Cuál fue ese? Ese fue la banda Timbiriche, que tuvimos 5,000 personas. ¿En qué año fue? Fue el reencuentro de Timbiriche y fue en el 2012. Wow. ¿Y a qué otros artistas has traído al Valle de Texas? ¿Han sido muchos? ¿Puedes nombrar algunos? Puedo nombrar, claro. Estuve con... De mis primeros fue Julieta Venegas, Los Enanitos Verdes, aproximadamente 6 veces. El grupo Rake, los traje cuando empezaron con su mochilita. El grupo Rake se presentó conmigo aproximadamente 7 veces o 5 veces. Wow. Bastante. Convention Center, en... Estuvimos también en un lugar, también presenté algunos shows como medio extraordinarios en algunos hoteles, en los ballrooms de los hoteles. Presenté en el Holiday Inn, Holiday Inn, ahí tuve a Moenia y ahí tuve a los Enanos Verdes. Café Tacuba, en diferentes lugares, ¿verdad? Café Tacuba lo he tenido también. Después fui cambiando un poco el género. Traje a Wiz Khalifa en el rap y también traje a 21 Savage, un festival muy grande en artistas la Isla del grandes. Padre. Wow. En la Isla del Padre también presenté un festival importante cuando era lo de Spring Break. Y bueno, luego cambiamos a lo de los globos y ahorita estamos haciendo ahorita un evento el día 26 de noviembre ahí en la Catedral Music Hall. La Catedral Music Hall es un lugar nuevo que está sobre el Expressway, 7500 West Expressway, y ahí tengo a la banda Limón, la original banda Limón, wow, de Salvador Lizárraga. Es un evento que en el Valle de Texas es muy popular ahorita, la banda, sí, banda sinaloense. Pero también traje a Alejandra Guzmán, traje a Paulina Rubio, los Hombres G también varias veces. Gente de pop muy, 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 muy conocida. Lo que has hecho ha sido muy importante porque mucha gente del Valle no hubiera conocido a esos artistas si no hubiera sido por ti y traerlos. Es verdad. Grandes experiencias para todos los residentes del Valle. Yo introduje lo que es el género pop porque antes había nada más puro regional mexicano. Sí. Entonces a mí me gustaba el pop y pues yo vengo de la Ciudad de México. Y por eso me interesó. ¿Y ha sido difícil lidiar con ciertas personalidades del medio
por no, realmente muchos son no. muy famosos, quizás tienen muchos requisitos, o cómo has lidiado con eso? Fíjate que gracias a Dios me he llevado muy bien. Por ejemplo, yo hice una gira muy importante con Ricardo Montaner. Él lo presenté en Houston, lo presenté en Dallas, Houston, en El Paso, Texas, en McAllen, aquí en McAllen Convention. Y fue una experiencia padrísima con Ricardo Montaner, muy bien. Muy talentoso, y ahora sus hijos también son cantantes. Sí, no, sus hijos venían en ese entonces como músicos de él, y ahora pues se metieron al género de reggaetón y están crecieron muchísimo. Y ahora ellos son Camilo músicos. También está en la familia, Camilo. Y Camilo se metió en la familia y él se fue más arriba que creo todos, que van empezando una serie de la familia o algo así, sí, recientemente. Sí, correcto. Los Montaner. Con todos los artistas tengo muy buena relación, gracias a Dios. Yo los atiendo personalmente. Yo durante 20 años he trabajado en los mejores nightclubs de McAllen y eso me ha ayudado a... Aparte que lo hice en México, con mis propios restaurantes allá, yo atendía a la gente en persona. Aquí también era manager, pero mi trabajo era atender a la gente personalmente. Entonces, hay muchos abogados, doctores, gente que me conoce desde Roma hasta la Isla del Padre, porque yo los he atendido personalmente. Es mi gusto atender a la gente, y por eso la gente me busca realmente como Hector Ortiz Promotions. Y gracias a Dios acuden a mis conciertos. ¿Cómo en cuáles clubes nocturnos has estado? De mis primeros, el primer club que me dio la oportunidad fue el Club Prada, ahí en la calle Nolana, enfrente de los cines Hollywood, enfrente de los cines ahí en Prada. Luego trabajé en el Light Lounge, Mint, y después también trabajé en Tao Nightclub. Tao. Son de los primeros, y luego ya me fui a la calle 17 y ahí trabajé en el Kai Nightclub, que fue el más grande club. Ahí teníamos hasta 3,000 personas una noche. Wow. Ahí al ladito de la corte, el edificio negro, que muchos conocen. Sí. Ahí estaba el Kai, después se convirtió ese en otro club. Estuve en el clásico de McAllen. Y en otros clubes. ¿Y qué ha sido el logro más grande en tu carrera de promotor y también el obstáculo más grande? Bueno, otro evento muy grande que gracias a Dios me tocó participar fue traer a Ronaldinho con el equipo de Querétaro en contra del Santos. Y vino Ronaldinho, era la gran estrella Ronaldinho. Es la primera vez que se presenta Ronaldinho en Houston, Texas, con un equipo mexicano. Y fue un partido de exhibición que hicimos ahí en el RGV, en el BBVA, en el estadio de fútbol de Houston. Ese fue un evento muy grande. Y otro evento muy grande de los globos fue en Sugarland, en Houston, donde tuvimos en una noche 17,000 personas. Wow. Entonces, son eventos muy padres, con muy buenos recuerdos, muy buenas experiencias. Pero viene algo más, vienen cosas más grandes. ¿Y las puedes compartir? Sí, claro. Estoy incursionando ahora en las carreras de autos. Entonces, ahí tengo un proyecto gigante. ¿Fórmula 1? NASCAR. Fórmula 1, pero es en la NASCAR. Wow, wow. Es un proyecto de un equipo nuevo, NASCAR, donde estoy participando con mis socios de los globos en ese proyecto, pero tenemos un atractivo que casi nadie tiene, que es una mujer piloto mexicana que va a empezar a competir contra hombres en la Fórmula NASCAR. Wow. Eso es algo muy grande que estamos haciendo. Mucha suerte con eso. Y has traído a bastantes artistas. ¿Hay algún artista que todavía has estado persiguiendo y no se te ha hecho traer al valle que quisieras traer? Sinceramente, he estado atrás de Justin Bieber, que es algo que ya tenemos manejado, ya tenemos tratado, pero se vino la enfermedad que tiene en este momento y se quedó en pausa eso. Sí. Muchos lo saben, amigos cercanos, que estaba yo envuelto en eso, pero por ahorita pues hicimos una pausa. Ese es uno de las metas próximas, pero lo de NASCAR es gigante, ¿verdad? Sí. Los eventos de NASCAR son para 70,000 personas. El equipo... Son masivos. Vamos a meter 3-4 autos en el equipo.
es el primero Dios, cuando ya esté concretado, se los voy a, okay, a compartir. Muy bien, perfecto. Platícanos un poquito de tus futuras metas. ¿Dónde te ves en 5 a 10 años? Bueno, en la NASCAR, si Dios quiere, ¿verdad? Esa es mi próxima meta. ¿Como promoviendo el evento o participando con...? Participando como dueño de un equipo, asociado en un equipo y manejando el marketing de nuestro equipo, en donde nosotros vemos directamente a los patrocinadores, a los pilotos, oh, wow, a los demás dueños de equipos. Tenemos ahí un proyecto muy grande a muchos años, si Dios quiere. ¡Wow, qué padre! Es algo nuevo, diferente. Es casi lo mismo, pero es el mismo esfuerzo, sí, pero más grande. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está mirando, a que quiere seguir una carrera como promotor? Para, bueno, ser un exitoso promotor como tú, ¿qué se tiene que hacer? Dedicarle toda la vida, con mucha fe, más que nada es con fe, con pidiéndole a Dios que te ayude. Sobre todo, mi vida ha sido basada en eso. Yo les puedo compartir que la mayoría de mis clientes, la mayoría de mis amigos, yo trato de dar mi testimonio de fe y hago mis eventos pues con fe, porque es realmente difícil este camino de ser promotor. Ha sido muy difícil, pero gracias a Dios tengo muchos amigos en los medios, así como nuestro amigo que está aquí atrás de la cámara. Gracias, ¿no? Durante muchos años he conocido a todos los medios, ¿no? Toda la gente que trabaja en las televisoras, en las estaciones de radio. Incluso yo participo en una estación de radio, que no quiero decir marcas para no ofender a todos mis amigos, pero estoy participando en eso, en radio también. Ok. Y el consejo es básicamente que le pongan todo en las manos de Dios para hacer su proyecto y dedicarse, ¿no?, al 100% las 24 horas. Eso es. ¿Algún último mensaje aquí para el público de RGV Stars? ¿Un último mensaje que quieras compartir? Bueno, antes que nada, darles las gracias por estar aquí en este, por haberme invitado y por estarnos viendo. Yo voy a estar compartiendo en muchos grupos, con muchos amigos, este programa. Agradecido. Estoy trabajando con Jaycee desde hace 8 años. Soy promotor de Jaycee. Te lo acabo de entrevistar a sí, Jaycee. Te acabo de estar aquí. Ya llevamos 8 años trabajando juntos. Le he presentado a los mejores artistas con los que he trabajado. Y tiene un buen proyecto para el año que entra, entre paréntesis, para su nuevo disco y todo ese rollo. Muy bien, pues te deseamos lo mejor, más éxito y más bendiciones en tu futuro. Sí, pues muchas gracias, un saludo a todos mis amigos del Valle, ¿verdad? Porque nos conocen desde aquí hasta Roma. Sí, muy bien, muchas gracias por haber estado. Un saludo a todos, gracias por invitarnos. Sí, gracias. Muchas gracias. And this was another edition of Season 13 of RGV Stars Live with Alex Arabia and Isaac Medina. Remember, RGV Stars is the premier platform for showcasing Rio Grande Valley talent. And the RGV Celebrities Place to Be. Thank you for watching. Thank you.